Tell us how your off season has been thus far. ¿Cómo te ha ido en la temporada? Muy bien, la verdad, muy bien. Ahí estuve en Arizona pues todo el tiempo trabajando y la verdad me siento muy bien. Very good. I've been in Arizona the whole time and I feel really good. Julio, ¿cómo viene la recuperación luego de? Hablamos hace dos meses. Ya te sentías bien en la noche de bobblehead. ¿Cómo va el progreso hasta este momento? How's your progress been with the injury? How has your rehab been going? No, la verdad muy bien, muy bien. La verdad me siento, gracias a Dios, muy bien. Mentalmente muy fuerte y pues listo para lo que venga, ¿no? O sea, ya estamos en un proceso donde ya vamos a empezar a tirar. Entonces, la verdad me siento muy bien. Very good. I feel really healthy. We're at a point where I'm going to start throwing soon. So, truthfully, I feel really good. Do you feel like you'll be ready for the season to start? ¿Estarás listo para la temporada? Esperemos. Ojalá y en algún punto de la temporada regresar. Ya todo pues depende de los doctores y de los trainers y pues obviamente de toda la disposición que yo tengo. Yeah, I hope at some point of the season I can come back. That's up to the trainers and to the doctors and the work that I put in. ¿Te han dicho cuándo quizás estarás listo? Hay alguna meta, pero pues yo sigo día con día trabajando, o sea, esperando que no me duela día con día, esperando salir saludable todos los días de la rehabilitación, y la verdad eso es lo que estoy esperando, y obviamente cumplir la meta que supuestamente hay o que ellos tienen, ¿no? There is a goal, but I don't think about that. I think about it more as a day-to-day thing. I worry about the pain, it not hurting day-to-day, feeling healthy day-to-day, and hopefully, yeah, we can reach that goal, but right now I'm not thinking about that. Julio, what's been the most difficult part for you of the whole injury, the rehab process? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en ese proceso de rehabilitación? No, la verdad, o sea, estar fuera un año, ¿no? Estar fuera un año de lo que te gusta hacer, obviamente de pichar, de estar en la loma. Pero pues es lo mismo, o sea, es el trabajo día a día en el gimnasio, día a día con los trainers acá en el trainer room, o sea, es lo mismo, o sea, es como si fuera un off-season, pero obviamente más largo para mí, ¿no? O sea, es un año que hay que estar trabajando día a día fuertemente para poder regresar. Honestly, being out for an entire year and not being able to be on the mound is pretty difficult for me, but it is kind of like an off-season. We go in, we work day to day, we work with the trainers, you're in the gym, it just feels like a lot longer, but we're just trying to work as hard as possible to come back.